Bienvenidas y bienvenidos a la página del Registro Social de Hogares. A través de este tutorial podrá actualizar el módulo de salud, tanto el personal como el de algún integrante de su familia. Hágalo a través de los siguientes 6 pasos. Para empezar, diríjase a la opción Mis solicitudes y haga clic sobre Ingresar solicitudes. Presione sobre el icono Actualización módulo salud y haga clic en Continuar. Ahora debe completar sus datos en la sección Datos de contacto. Recuerde ingresar su dirección de correo electrónico vigente para recibir una copia de este formulario. Al finalizar, haga clic en Continuar. En este paso debe seleccionar un integrante de su grupo familiar. Luego, si la persona elegida tiene algún problema de salud, elija la opción Sí. Aparecerá un listado de posibles situaciones de discapacidad, como ceguera, sordera, entre otras. Identifique cuál o cuáles de ella tiene y haga clic en la o las casillas. En su pantalla aparecerá solicitud ingresada y le indicará el número de requerimiento para realizar seguimiento. Atención, este paso es muy importante para continuar con la actualización de la información de las condiciones de salud de los integrantes de su hogar. Ahora deberá descargar, imprimir, firmar y digitalizar el formulario de actualización de módulo de salud. Luego pulse Continuar. Para digitalizar su formulario puede escanearlo o tomar una fotografía del documento, guardarlo en formato JPG o PDF con un máximo de 3 MB de peso. Aparecerá en su pantalla resumen de solicitudes. Diríjase al icono ubicado en la columna Acciones para adjuntar la documentación requerida. Ahora encontrará su número y resumen de actualización de módulo de salud. Mueva el cursor hacia la parte inferior de su pantalla para ver los documentos que deberá adjuntar. Haga clic en Seleccionar archivo para elegir el documento obligatorio y adicional. Ahora pulse Subir archivo. Para terminar el proceso, haga clic en Finalizar digitación. Ya cumplió con el trámite de actualización del módulo de salud. Si quiere actualizar su composición familiar o realizar otros trámites, revise los tutoriales para actualizar su información. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.